hacen rogar. Estaciones. Solo el susto. Nos sacaste solo el susto. Un poquito más, un poquito más. Es que yo creo que por ahí, donde los vio usted, dije, esos bandidos que están haciendo ahí. Si ayer los atendí. Oye, no, pero no te lo van a cobrar, ¿verdad? No, yo creo que no, porque ya no me dijeron nada. Si nada más. Pero si te asustaste, le metiste pata a mi Maribel. Yo venía tan relajada, ¿no? Que voy a meterle pata. Yo nunca corro. Siempre he manejado como una tortuga. No soy de las que anda corriendo. Oye, mi Maribel, honestamente fueron los tiempos donde de Televisa le hablas al tigre y sales en menos de un día. No, nunca tuve esos accesos. Jamás. No, se portaron muy amables, la verdad, sí. Porque, pues, qué mala onda que lo haya tirado. ¿Qué pasó con por esta camionetota? ¿Qué pasó por tu mente cuando te llevaste la pluma, mi Maribel? Yo me pedí, yo me dije, ay, que le había caído esa cosa. Maribel, hay que tomarse todo con sentido hasta del humor. Te tomaste una selfie. No, yo estaba pensando, si lo pago, voy a tener que vender tamales aquí afuera.